humans. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love this as a melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this a melody. Oh, I didn't divide your head. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video del Arquitecto Edge. En Rothwell, con un valor de la suerte del 16%. Y pues recordaremos que estamos aquí con Dave y empezamos a sacar el tema de Bernardo. Y como sospechaba, entre Dave y Bernardo hay historia. Pero vuelvo a decir que ya no me acuerdo mucho desde que jugué el primer juego. En fin, pues darle duro a ver qué más pasa entre estos dos. Y nos quedamos justamente en el otro lado de la cara de Bernardo. Algo así, yo... ¡Ano yaro! ¡Deiban ni kaeru nari onna no heya ni chokkou to wa! ¡Onjin no omae no koto wa sappari wasurete na! ¡Miyageta mon da ze! Ese bastardo fue directamente a la habitación de una mujer tan pronto como regresó a Deiva. Se olvidó completamente de ti, su benefactor. Sí que se cree la gran cosa. Vaya broma. Cuando estaba a punto de levantar mis ánimos, un vacío me golpeó por completo. Y manguro a ese... Mucho de tamekonda quintama de sese to sono onna no ue de sacate el coro ahí, sa. Seguramente ese bastardo ha de estar ahora mismo teniendo sexo con esa mujer como un loco, descargando todo de sus bolas debido al tiempo que estuvo encerrado en la prisión. Y sus risas. No pienso hacer. Este jodido aliento enfermizo y sus palabras. Entiendo perfectamente su intención. Intenta hacer que sienta como si un balde de agua residuales me golpeara fuertemente para hacer que todo se vuelva oscuro para mí. Bernardo tenía una mujer. No, eso no es tan importante. Lo más impactante es el que tenga un lado que yo no conozco. Pero ese lado que no puedo imaginar que tuviera, ese lado que hace de Bernardo un capitán de la mafia, ese lado frío y despiadado que solo yo, un idiota, no conocía. Si todo eso hubiera sido dicho hacia mí en aquel momento, no solo no hubiera caído en la trampa dentro de la prisión, podría no haber caído incluso hace mucho tiempo, en aquel momento que conocí a Bernardo. ¡Caray! ¡Váyanse a la mierda!
Ay, Jan, por favor, no creas en sus palabras. Bernardo no es así. Nosotros lo sabemos. Jugamos su ruta, por Dios. Ese debería de estar ahí nada más para estar ahí haciendo dudar a Jan. Realmente yo creo que Jan ya está llegando en un punto en que ya le lavaron el cerebro y ahora cree realmente que fue traicionado. Chale, ¿qué puedo decir? Sin darme cuenta del rencor que me inundó, escupo esas palabras sin pensarlo. Ah, por cierto, palabras que dijo en italiano, ¿eh? ¿Qué es lo que ¡Coco a América! ¡América go! ¡Skae! Yo pensando qué es lo que dirías. ¡Aquí estamos en Estados Unidos! ¡Habla en inglés! ¡Úsalo! Mira, pinche Dave, ¿tienes algo contra el italiano? Te la... De dicho la... Para no decir groserías. Tal vez porque estaba demasiado presionado. Dave me lanza un golpe con toda su fuerza. Como era de esperar, sabe hacerlo bien. Intentando resistir dicho ataque, se me hace imposible, ya que no para de golpearme una y otra vez. Este tipo de ataques violentos con el fin de conquista son los que he visto muchas veces de cerca. ¡Ora! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Te ore ni te ore! ¡Jesus shit! ¡Te ore no nakama ni te ore! ¡Ora! ¡Dasa! ¿De ahí debería ser maestro de inglés? ¡Vamos! ¡Jódete! ¡Di eso! ¡Intenta decirme! ¡Jódete! ¡Maldita sea, Jesús! ¡Dile todo eso a tus compañeros! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Me hace esconder. Comuníquense al 005. De mamá pinche Dave. Si no digo lo que quiere, me seguirá golpeando varias veces más y me resisto. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Dónde está, Tamanashi no Inukoro? ¿Ego es demasiado difícil de entender? ¡Muskai Tomato! ¿Qué te pasa, maldito cachorro sin bolas? ¿Tan difícil es el inglés que no entiendes lo que te digo? ¡Maldito idiota! Aunque realmente dijo maldito jitomate, pero eso suena muy, muy raro, ¿no? Lo dejaré como maldito imbécil. Hijo de tu madre, pobre Jan. Pobre Jan, ¿eh? Desde que ha salido de la prisión lo tratan bien feo. Lo que pasó con Bakshi ahora. Todavía ni siquiera se ha recuperado de lo que le hizo Bakshi. Ay, mamá, pobrecito Jan. Realmente está sufriendo un buen en este juego. Mientras pueda mantener la boca cerrada, mi espíritu rebelde seguirá ardiendo. Pero poco a poco mi conciencia comienza a desvanecerse. Monku o tareru kiryoku made ushinatta ka. Konjō no nei aryō da. De tantos golpes que has recibido por tu rebeldía, estás por perder la conciencia. Maldito bastardo sin agallas. Al menos aún tengo la suficiente energía para poder soportar esta impotencia que siento en la garganta. Pero, aunque me diga eso, me ha golpeado tanto hasta el punto en que no podía hablar aunque quisiera. Mis dientes ya estaban todos rotos por lo fuerte que los apreté. Creo que mi cuerpo quedó más lamentable que un cadáver expuesto. Ya basta. Si vas a acabar conmigo, hazlo ya y termina con esto. Tsumaran. Ano kuso megane wa mou sukoshi tanoshimasete kureru to ii nda ga na. Naa, wai. Qué aburrido. Espero que aquel maldito cuatro ojos pueda divertirme más. ¿No lo crees? ¡Ey! Dave escupe esas palabras al ver que mi resistencia ha disminuido.
pero ahora no tengo la energía para evitarlo. Subordinado de Dave 1. ¿Nos deshacemos de él aquí? Mate. Tashika ima, Chicago no renchu ga kite ita na. Souka, ima. Sí. Ah, no, espera. Si no me equivoco, los tipos de Chicago han venido, ¿cierto? Es verdad. Ahora... Como los cadáveres son molestias pesadas y voluminosas, entonces los pandilleros suelen llevarlos a ciertos lugares para enterrarlos, e incluso aún manteniendo vivos a las personas que entierran. Puede que no sea obvio para alguien que nunca ha tratado con un cadáver. Es más fácil llevarlo a un cementerio y luego deshacerse de él ahí mismo, que tratar de deshacerse de él en mero lugar donde fue atrapado. Ah, soda. Cool na fórmula, omoi tsuita ze. Oi, teme. Oh, cierto. Se me acaba de ocurrir una idea fenomenal. Hey, bastardo. Bastardo tu abuelo, hijo de tu madre. Dave me golpea la cara con la suela de sus zapatos de cuero y habló con orgullo sobre su buena idea. Koizo kuruma ni nosero. Diana Pares no te jacobunda. Sube a este chico al auto. Llévalo hacia el palacio Diana. Se escucha tan raro mi nombre ahí en el juego. Subordinado de Day 1. Oh, ¿al palacio Diana? Ahora hay clientes de Chicago que vinieron y ellos están reunidos ahí. ¿De verdad está bien llevarlo? Soda. Kono borozouken ni saigo no shigoto o sasete yaru. Ii-san to Chicago no kaidan ga chanto mometete kureria, sore de inda ga na. Así es. Haré que este mocoso mugriento realice su último trabajo. Mientras logre que Ida y los de Chicago conviertan su reunión en una pelea, será más que suficiente. Ii-san ga ore demo shite, arienai koto da ga, assari teuchi ni natte tara mendou da. No es improbable que Idan se enfurezca en momentos así. Sería una molestia si no fuera así. O sea, ¿qué? Entonces, Idan, recordemos que es el nombre del líder de GD, está ahorita reunido con los de Chicago en ese palacio Diana. Y este de quiere llevar a Jan allá para, no sé, buscar la forma de ponerlos a pelearse. Pinche de ahí, es un hijo de su... Aunque no sé cómo, qué chingas va a hacer a Jan para que realmente empiecen a pelear los dos bandos. No entiendo cómo vaya a llevar esto. Subordinado de Day 1. Oh, ya veo. ¿Ese será el final de este equipo? Ah. Ano gokiburi yarou kara chōbō kaishū suru made Ii-san ni wa suwattete morawanai to yotei ga kurutchimau. Así es. Si no hago que Idan se quede sentado hasta que recupere el libro de registro de esa maldita cucaracha, mis planes se desperdiciarían. Honto ni ore wa un ga ii ze. En verdad que tengo muy buena suerte, ¿no crees? Justo acaba de llegar a mis manos una carta estupenda. Se refiere a Jan, su carta. Omae wa Chicago no renchū no mae de jikkuri jikan o kakete tanoshimasete yaru kara na. Ii-san no yarou mo yorokobu ze, kitto. Haré que pases un muy buen rato.
frente a esos bastardos de Chicago. Estoy seguro de que a ese bastardo de Ida también lo disfrutara. ¿En serio? ¿Este güey es un capitán de GD y trata y le dice bastardo a su líder? O sea, de alguna manera, ¿será que David trata de apoderarse del GD para ser nuevo jefe? De alguna manera quiere usar, pues, el libro de registro, que creo que es muy importante para los de Chicago, para hacer que ambos se peleen. De alguna manera Ethan muera, seguir con sus planes. Digo, somos desquiciados aquí. En el CR5 no pasan esas amadas. Bueno, dejando a un lado al abuelo de Julio, ese güey estaba bien zafado en lanza. Dave sonrió y me pisó la cara una vez más. CR5 ni totte wa yozumi no omae da ga Chicago no baidoku yarou domo ga omocha ni shite kureru sa. Puede que para los de CR5 solo seas un simple insecto desechable, pero estoy seguro de que esos malditos bastardos de Chicago te volverían su juguete. Ato wa seize Chicago no yatsura o yorokobasete kara sukina dake jigoku ni ichimae. Lucky dog. Después de que hayas logrado pasar un muy buen rato feliz a los de Chicago, puedes irte al infierno o a donde quieras. Lucky dog. Ya veo. Ya me da igual. Hagan lo que quieran. Sore ya, sorozoro iku ka. Oi. Wan-chan o kuruma ni tsunde yare. Bueno, ya va siendo hora de irse. ¡Ey! Sube a este cachorrito al auto. ¡Así! Seguridad de Dave, uno. ¡Vamos, maldito! ¡Levántate! Más te vale estar flojito y cooperando, maldito italiano de mierda. Es problemático estar revelándose cada vez. Así que me levanto y camino como dice el hombre. Ni siquiera podía pensar más de seguir pensando. O sea, ni siquiera podía pensar más seguir pensando. Solo me provocaría más dolor. Al menos estos tipos me sacarán de aquí. No, más bien, saldré de este maldito mundo. Camino lo suficientemente lento como para que la otra persona no se irrite y me golpee. Así que simplemente avanzamos lentamente. Me pregunto si los presos que se dirigen a la pena de muerte caminarían como vacas arrastradas al matadero de esta forma. Yo no soy mejor que cualquiera de ellos. Estaba desesperado, metido en mis propios pensamientos. Charlie. Bueno, cachorrito, lo vamos a dejar aquí. Pobre Jan, en serio. No, realmente no tengo idea qué carajos Dave va a obligar a Jan para hacer que los de Chicago y Ethan se peleen. Que se supone si están reunidos ahorita ha de ser por el libro de registro, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas tan importantes tenga ese libro para que los de Chicago estén tan, pues, tan ansiosos por tenerlo de vuelta? Y bueno, Dave creo que va a usar todo eso para su propio beneficio. Y también recordemos que hicieron algo a los del CR5 ahí en Dayban. Todavía no sabemos qué, supongo que lo veremos hasta llegar a la tercera parte del juego, que es Dayban. Todavía, pues, estamos ni a la mitad del camino de Rockwell. Ok, así que todavía faltan muchísimas cosas que ver. Y Dios, ¿cuántos años me va a llevar terminar el juego? Dios, está larguísimo el juego, la verdad, pero muy, muy bueno. No entiendo por qué no tiene anime, la verdad. Sigo con una mínima esperanza de poder ver Lucky Dog animado. Digo, aunque sea el primer juego, pero yo quiero ver a Jan y a los demás así, huyendo de la cárcel, haciendo sus cosas de mafiosos.
pues matando, ¿me entiendes, no? Pero pues, ¿quién sabe por qué no tiene? Si hasta Leap Stage tiene y no tiene anime, o sea, ¿cómo está eso? Por lo general siempre es anime, luego es Leap Stage. En fin, seguiré esperando. Algún día sacarán anime de Lucky Dog. Ojalá que sí. Bueno, ya. Después de ya puse toda dramática. Me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!